Hola amigos de Rodando por el México, bienvenidos nuevamente a este canal. El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un portaherramientas casero. Y para poderlo realizar, lo único que necesitamos es un pantalón. Bueno amigos, lo primero que necesitamos es un pantalón de mezclilla y vamos a hacer el corte por debajo de las bolsas y vamos a respetar toda la circunferencia del cinturón. Esa no la vamos a cortar para nada. Ok, comenzamos a cortar por debajo de las bolsas y también a los lados de las bolsas. Fíjense bien este corte, aquí como voy para arriba, pero aún así del otro lado me voy a continuar, pero no voy a cortar la circunferencia del cinturón, sino que la voy a dejar ahí. La voy a respetar para poderlo usar en un momento más. Y voy a cortar toda esta parte para darle un poquito más de detalle. Ustedes lo van a hacer mejor. Y aquí ya ven cómo es fácil y rápido. Simplemente lo empiezo a enrollar. Y las herramientas no se caen, no hay riesgo de que las pierdan. La verdad es muy seguro, yo ya lo he probado, lo tengo desde que empecé a manejar. Así que les puedo decir que sí, está muy bien. Y este es otro tipo de portaherramienta que a mí me gusta muchísimo. Es el más sencillo, más simple, y es únicamente cortando por debajo de la parte de la rodilla en el cinturón. Y aquí la tenemos. Lo que tenemos que hacer ahora es voltearla para después de ahí utilizar nuestras capacidades y aptitudes en corte y confección y poder coser esta parte que acabamos de cortar, no la otra, no la más gruesa, sino esta parte que está más delgada, con una aguja capotera de las más gruesas, más grandes, de la que le gustan a ustedes. ¿Vale? Y como yo soy increíblemente rápido, ya terminé de coserlo. Ahora sí la volteo y esta bolsa es la que siempre me acompaña en todos mis viajes, en todas mis rodadas. La verdad, lo recomiendo. Mezclilla, sobre todo porque no es atravesada por ningún tipo de herramienta puntiaguda. Y fíjense bien, esta en este caso la enrollamos bien con todas las herramientas, obvio, no con una. Y después de ahí la podemos sujetar con una cinta. Esto lo pueden amarrar a su motocicleta en la parte frontal, en la parte trasera, lo pueden llevar bien tranquilamente o en su alforja y con esto se tiran a rodar, like. Y aquí podemos ver el diseño más o menos como queda, tanto enrollada como expuesta. Podemos verla muy bien y esta es la bolsita. Bueno amigos, pues este es el porta herramientas que hicimos en este día y si se dan cuenta, al menos a mí me almacena las herramientas que me tengo y necesito llevar a donde yo quiera. Y sobre todo porque las puedo portar en mí como cualquier pantalón y la verdad no me molesta en lo absoluto. Puedo agarrar las herramientas a la hora que yo quiera. Es muy cómodo, agradable y aparte me salió muy, muy barato y siempre lo uso. Pues bueno amigo, yo sé que existen muchísimos tipos de portaherramienta en todo el mundo y para todo tipo de bikers. Y este es el tipo de portaherramienta que normalmente todos los bikers queremos. El portaherramientas de piel, el rolo, este tipo de portaherramientas que incluso hasta su candadito tiene por dentro. La verdad que tiene un aspecto muy chingón, pero para serte sincero, a mí me ha funcionado mucho más este, porque es más pequeño, es más cómodo y aparte no tiene mucho costo. Pues bueno amigo, yo espero que el video de hoy te haya gustado, te dejo aquí a los lados mis redes sociales en la parte de abajo en la descripción también y espero que te suscribas a este canal. Recuerda que todas las semanas estaremos subiendo un contenido diferente y yo espero que te la pases chingón con todo esto. Ya sea de banda, a rockstar.